Ed è un grande piacere per Electric Motor News ritrovare il signor Antonio Marin di Comart, con il quale abbiamo parlato l'anno scorso, perché la sua vettura elettrica, il suo progetto di vettura elettrica si sta sviluppando molto bene. Buongiorno, lo he presentato al pubblico italiano dicendo che è un grande placer per noi di Electric Motor News volver a incontrarla con novità del suo progetto di auto elettrica. Sì, buongiorno, muchas gracias. Estar de nuevo aquí con nosotros. La principal novedad, la que me acaba de decir hace algunos instantes fuera de micrófono, con este apoyo del fondo de inversión es muy importante. Sí, afortunadamente desde el último Salón de Ginebra hemos tenido mucho éxito con el producto en cuanto a ventas. Ha sido más complicado conseguir financiación para producir y afortunadamente desde hace tan solo una semana hemos firmado con un fondo de inversión francés con el cual ya podemos tranquilamente ver nuestro futuro con mucho optimismo, porque nos van a ayudar a crecer y hacer todo lo que hace falta. El Salón de Ginebra es sinónimo de buena suerte. Sí, la verdad es que ese fondo también nos dio en el pasado Salón de Ginebra y esto nos ha traído suerte. Fue un acierto, por lo tanto, venir aquí. Y ahora aquí rápidamente hemos presentado tan solo la marca, o sea, la gama Raider, los cross, los que actualmente estamos comercializando más, pero ya podemos tranquilamente desarrollar todos los modelos que tenemos previstos. Y que hablemos de mercado, de lo que fue desde el Salón de Ginebra 2009 al Salón de Ginebra 2010 para ustedes. ¿Cómo fue? Realmente muy bueno en ventas de producto, pero sin embargo muy difícil a la hora de conseguir financiación para producir. Lo que sí hemos utilizado este año 2009 ha sido para desarrollar más modelos que se van a presentar. Nuestra intención es, y esperamos veros allí, será presentar en el próximo Salón del Automóvil de París la gama completa ya, digamos, totalmente definida y preparada para vender. Eso ya está planificada, me imagino. ¿Y cuántos autos son? Está totalmente planificada y consta de 8 modelos y variantes, que por cierto podéis ver en el panel aquel entero. O sea, pero está todo planificado y todo el estado de los prototipos básicamente está todo acabado al 95%. En todos los casos son vehículos eléctricos y con la filosofía de un vehículo eléctrico convencional, confiable y que cueste lo menos posible. Sí, exactamente. Eso son vehículos que entran dentro absolutamente de nuestra estrategia y nuestra filosofía de producto. Son vehículos de proximidad, muy sólidos, muy robustos, muy fiables y que encajan dentro de un precio que en cualquier caso el cliente final nunca pague más de 10.000 euros. Esa es la filosofía. ¿Las ventas principales en España, naturalmente, pero también en otros países europeos? No, principalmente España no. El país que actualmente más tira del producto es Francia. Se está vendiendo una gran cantidad de modelos, de vehículos en Francia. El mercado está tirando de forma habitual y ya estamos pensando, por cierto, instalarnos en Italia también. Inglaterra ya tenemos gente trabajando y bueno, tenemos petición ya por toda Europa. El problema no era la petición de vehículos, era la capacidad de producción que también tenemos asegurada ahora gracias a ese fondo de inversión. ¿Y en Francia qué target de ciudad? ¿Ciudad del mar? ¿Ciudad de turismo? ¿Ciudad de playa? No, todo tipo de ciudades. Tenemos clientela en todo tipo de ayuntamientos porque, como bien veis, nuestra filosofía con el Cross Raider es hacer un vehículo lúdico que puede ser tanto de placer como de trabajo. Por lo tanto, ayuntamientos que nos lo piden para mantenimiento, jardinería, labores de trabajo, desplazamiento, y hay que pensar que los ayuntamientos en Francia son muchos miles de ayuntamientos, por lo tanto tenemos mucho cliente. Y nuestra relación precio-calidad hace que básicamente cada vez que acudimos a una oferta de compra, normalmente siempre somos elegidos. Yo le agradezco por esta entrevista, los mejores augurios para una buena continuación y una buena continuación de la producción y de las ventas, sobre todo de las ventas, y será el próximo Salón de Ginebra, me imagino, o el Salón de París. Estaremos en el próximo Salón de Ginebra, pero antes pasaremos por París, donde ahí sí que demostraremos todo nuestro saber hacer. Ahora, la cita es a París, a octubre del 2010. Exacto, la cita a París a octubre del 2010, pero ya, como ya digo, con nuestro saber hacer. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.